Nacional de Municipios y el municipio de Yumbo firman un convenio de cooperación que tiene como objetivo aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para impulsar y poner en marcha el programa de interés público denominado Vigía Digital. Esto le permitió al municipio de Yumbo solicitar a la Federación Colombiana de Municipios su concurso en la construcción del Código de Buenas Prácticas mediante el despliegue de redes de comunicaciones móviles y sensibilización. Esto con el propósito de alcanzar las metas de infraestructura propuestas en el marco del Plan Vive Digital, teniendo como aliado estratégico a la entidad Colocation Technologies. Así, la Federación Nacional de Municipios debía instalar una infraestructura de telecomunicaciones moderna y eficiente, por lo cual, por cada poste en el municipio se instalarían 3 cámaras de seguridad, más la dotación de un moderno y completo centro de monitoreo. El Gobierno de las Oportunidades para la Gente, del alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo, encontró que dicho convenio poseía un bajo porcentaje de ejecución. Por ello, se emprendió por parte de la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana la gestión para el cumplimiento de este convenio. Así las cosas, en el 2016 se encontró que existían 17 cámaras instaladas. Solo 5 de ellas estaban operando, por lo cual la administración invirtió 482 millones en el mantenimiento de las 17 cámaras existentes, más la adquisición de 3 cámaras, finalizando así el año 2016 con un total de 20 cámaras en funcionamiento. De la misma manera, con el propósito de garantizar la seguridad y vigilancia del municipio, esta administración hizo efectivo el cumplimiento del convenio con la Federación Nacional de Municipios, lo que permitió la instalación de 13 cámaras más, completando al día de hoy un total de 33 cámaras y un centro de monitoreo en el municipio de Yumbo. Herramientas modernas en la lucha contra la criminalidad, garantizando a los habitantes del municipio espacios seguros y vigilados. Adicional a esto, en el año 2016 se dio inicio a la modernización de las luminarias LED, con la finalidad de tener un municipio más iluminado y contribuir con esto a tener más seguridad, invirtiendo en ello 4.642 millones de pesos. Para el 2017 se continúa con el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED en el territorio yumbeño. Sin embargo, el compromiso con la seguridad de nuestro municipio no acaba aquí. Este gobierno proyecta finalizar el año 2017 con una inversión de 300 millones, la adquisición de 5 nuevas y modernas cámaras de vigilancia, para alcanzar un total de 38 cámaras instaladas para este año, que brindarán cada vez más tranquilidad a los habitantes y garantizarán un territorio de oportunidades seguro para la gente.